Bienvenidos y bienvenidas a Conciencia. Nos visita el día de hoy el Máster Fernando Vázquez Solís, profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Agrícolas de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias, don Fernando, por compartir este ratito en Conciencia. No, más bien gracias a ustedes por invitarnos a, a tocar temas de interés nacional. Y, y sobre todo este, mercados de mayoreo regionales. Y comenzamos. Don Fernando, planteándole la siguiente pregunta, ¿qué problemática ha sufrido históricamente las áreas regionales para, para lograr su desarrollo? Bueno, uno de los temas principales que hay que analizar es desde la génesis de cómo fueron creándose las zonas rurales del país. Si usamos de ejemplo el sur, eh, su economía se empezó a basar desde su colonización en cultivos de gran extensión. Banano en la zona de Bajura y café en la zona alta de San Vito de Coturos, recientemente piña en la zona de Buenos Aires. Entonces, consecuentemente con eso, son cultivos que en aquellos entonces no ameritaban mayor intervención estatal ni mayor intervención de las situaciones comerciales, porque eran cultivos que ya tenían su mercado establecido. Sin embargo, cuando la compañía Manera se va en el año 82 de la zona sur, nos dimos cuenta de que el sur no tenía nada. Entonces sí, hubo grandes inversiones del Estado con algunas cosas que en aquel entonces era la Unidad Ejecutora del Sur, eh, el proyecto osa Golfito de la Unión Europea, y empezamos a tratar de ver cómo hacíamos para meter el tema del desarrollo económico a una economía que se había desestabilizado totalmente con la idea de la compañía bananera. Pero nos dimos cuenta de varias cosas. Número uno, que no habían canales de comercialización para productos diversificados. Número dos, que no había una cultura productiva porque todos los compañeros del sur sabían y saben sembrar banano y ahora palma aceitera, pero no sabían el tema de la diversificación agrícola, no lo conocían, no era necesario en aquel entonces. Más recientemente, con, con la intervención de la Universidad de Costa Rica y de la Facultad de Agronomía en los programas de regionalización, nos metemos más de lleno en el tema de las investigaciones en, en la economía y el desarrollo de la zona sur. Básicamente, pero esto es válido para el norte, para Guanacaste, para para todo el país. Guanacaste, por ejemplo, basó su economía en las grandes haciendas y ganado de engorde y ganado básicamente de engorde. Entonces, tampoco tenían una cultura productiva que ameritara el tema de la, de, de la diversificación. Bueno, con, volviendo al tema del sur, entonces ahí nos dimos cuenta de que no habían, primero, canales de comercialización, segundo, no había una cultura hortícola del pequeño productor básicamente la zona de Sambito porque es muy cafetalero. Pero además nos dimos cuenta, profundizando ya en los estudios de mercado, que es un mercado que le voy a dar una cifra que usted se vaya a quedar sorprendido. El Sur Sur, sin tomar en cuenta Pérez de en solo frutas, verduras y hortaliza, comercializa 2 millones de dólares al año. El 90%. De verdad que eso sorprendido. Sí, 2 millones de dólares al año. Mm. El, el 90% de ese consumo viene desde Senada, área metropolitana. No tiene sentido. El productor local solo abastece significativamente un poquito de tomate y un poquito de chile, teniendo todo el potencial de producción. Pero ahí no está el problema, el problema es que ahora viene el mercado regional, mayorista del cual la universidad también participó en el diseño del mercado. Es técnicamente perfecto. Nada más que nos estamos topando con tres problemas fundamentales en el mercado mayorista del sur, que igual está pasando en el mercado mayorista de Guanacaste. Número uno, no hay una producción local importante para sostener la demanda que tiene un mercado mayorista. Número dos, no estamos incidiendo fuertemente en la culturización para que haya una cultura hortícola en el productor. Y número tres, que si no hacemos estos dos elementos iniciales, le estaríamos creando un punto de venta más a los grandes intermediarios, que ya se están organizando. Que ya se están organizando me Entonces, eso está sucediendo en el sur y en Guanacaste, donde están los dos mercados mayoristas. Importante rescatar que esto es una labor pionera. ¿Dónde mm. específicamente se encuentran? Eh, eh, el mercado mayorista del sur va a estar ubicado en algún lugar entre Palmar y Cortés. Entre Ciudad Cortés sur, y sur, Palmar, en el sur-sur. Y en Guanacaste. Pues ahí estaba por el, pensando en Pérez Ledo, ah, no, por decirlo. O sea, no, el sur-sur. El sur-sur. ¿Y en Guanacaste? Y en Guanacaste, ahí por el lado de la península. Entonces, queda perfecto. En, en análisis comercial queda perfecto, porque usted puede hacer entonces un encadenamiento comercial norte-sur por la costanera. Claro. ¿eh? Y queda perfecto porque hacen un intercambio comercial importante. En dos zonas productoras muy importantes en el país, Guanacaste con todo un distrito de riego y el sur que no necesita riego, Correcto. entonces pueden abastecer el país todo el año sin ningún problema y, y, y en ese corredor comercial queda impresionantemente lindo trabajar en ese tema. Sin embargo, no es tan fácil eh, el tema de trasladarle el conocimiento al pequeño productor, eh, el tema de la organización del pequeño productor. Eh, dentro de todos los estudios que hemos hecho dentro de, de la universidad, nos hemos dado cuenta de dos cosas. Existen muchos centros de acopio que deberían ser puntos de encuentro de los pequeños productores en un proceso de consolidación de oferta. Sin embargo, tampoco se da. En algún momento con el sector cooperativo pretendimos hacer un gran consorcio comercial cooperativo donde participaron 21 cooperativas del sur. 21 de 25 cooperativas estaban participando dentro del gran consorcio. Bueno, finalmente tampoco pasó nada. Ahora vamos con una nueva iniciativa recientemente conversada en la semana pasada, donde vamos a volver a, a meternos en el tema. Porque creemos que es injusto que un gran esfuerzo que está haciendo el PIMA, un gran esfuerzo que está haciendo el Estado, que además son necesidades reales, porque uno de los temas que más ha... Planteado el pequeño productor es que no tiene dónde vender, cosa que no es tan cierta. Eh, si usted ve, ve cifras, alguien está vendiendo dos millones de dólares en el sur. Correcto, sí, que, que eso yeah. es una cifra que impresiona. Que impresiona. Alguien. So, el tema de los intermediarios es, debe ser enorme en el, en el, en el sur. ¿sí? Ah, ¿sí? no, sí. ni tanto. Porque tan... el pequeño empresario no sale, el, el pequeño productor no sale a, a vender ese producto. Me imagino que hay, 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 hay peces gordos ahí. Sí, claro, hay cinco. Están identificados. Están identificados. Sí, claro. Son cinco mayoristas los que tienen la distribución del sur. Y entran dos veces por semana. Y entran dos veces por semana. Dos veces por semana. Bueno, en, dentro de los estudios que hemos hecho desde la universidad, se ha comprobado varias cosas que son bien complejas. Número uno, el habitante del sur paga en promedio un 30% de sobreprecio en el producto de compra, en relación a precios en nada. Número dos, el producto que compra tiene una vida útil muy corta, porque es un producto que pasa al menos tres días en un camión no refrigerado, expuesto al sol del sur Correcto. y a toda la contaminación de las muflas de los carros y de etcétera, etcétera, etcétera. Correcto. Pero déjeme, déjeme entrar con el tercero, en el siguiente segmento, Fernando. Está muy interesante eso. Ya regresamos. Gracias por continuar con Conciencia. Estamos hablando con el máster Fernando Vázquez sobre mercados de mayoreo regionales. Lo interrumpí al mencionar el tercer factor. Sí, el tercer factor que logramos identificar es que existe un margen de intermediación entre el precio del producto Senada y el precio del producto Sur de hasta el 200%. No puede ser posible. Entonces esos márgenes de intermediación son abismales, pero absolutamente abismales. Lo, lo peor de todo este tema es que todo ese dinero se fuga de la economía local, cosa que en materia de desarrollo y de desarrollo rural es pues, absolutamente necesario que esa plata circule dentro de la economía local. Claro. Porque ahí estará el que arregla el zapato, ahí estará el que vende la bota de Julia, ahí estará el que vende los agroquímicos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, todo ese dinero se fuga de la economía porque el intermediario, que es el que lleva el producto, y probablemente pagará el hotel y probablemente... Don Fernando, esos, esos mercados eh, de mayoreo regionales es un proyecto para cuándo? ¿Cuándo podríamos pensar en que en Palmar Norte, si es el sitio donde deciden establecerlo, vamos a tener este mercado? Bueno, según lo que hemos conversado con los compañeros de Pima, eh, la proyección es que para los próximos 3, 4 años. 3, 4 años. Ya estará el mercado en posibilidad de operar. Entonces, nosotros ¿Qué, qué, opi analizamos. ¿qué opina el pequeño productor? Me interesa conocer eso. Ah, no, el pequeño productor, encantado. Totalmente. Ah, a favor. Sí, claro. Nosotros hicimos un estudio eh, vía encuestas en la zona sur, que le hicimos un trabajo al PIMA en el diseño del mercado, y todos los, los encuestados, su opinión era absolutamente positiva. No solo positiva, necesaria. Claro. Ah, ellos ven con una gran ventaja eh, tener un mercado mayorista. Sin embargo, cuando pasamos de, la, de lo que yo, la gente piensa que es una gran oportunidad, que es una necesidad importante, que ya tendrán un canal de comercialización, porque aquí entramos entonces en lo que todo el mundo llama el huevo y la gallina. ¿Ah? Y dice, bueno, yo no siembro porque no tengo mercado. Y el mercado dice, bueno, yo no estoy porque no tengo volumen de producción. Entonces, ¿qué, ¿qué hacemos primero? ¿O el mercado o la producción? Yo creo que deberíamos, desde la universidad, es algo que hemos estado conversando mucho dentro de la facultad, la universidad, y en especial la Facultad de Agronomía, aunque es, en realidad es toda la universidad, deberíamos hacer algunas gestiones importantes en el tema de la organización, en el tema de la transferencia de la tecnología, en el tema de la investigación, por ejemplo. Nosotros logramos hacer investigaciones en el sur durante los últimos tres años y se demostró que la zona de bajura puede producir hortalizas. Aquel mito de que no se podía producir hortalizas en la zona de baja ¿no? no es cierto, sí se puede. Hemos producido tomate, chile, culantro, apio, lechuga, de todo, en la zona baja. Claro. Entonces, en todo ese contexto, si se toma en cuenta la huella de carbono y el trasiego que representa la, la, la movilización de todo ese producto hasta San José, bueno, más que se justifica. Pues el lo si... único que no puede estar contento es el intermediario. Me no. imagino que deben estar muy preocupados. Bueno, sí, no. Puede estar muy preocupado, puede estar muy contento. Puede estar muy contento porque va a posesionar un punto de venta importante, importante sí. que además es, hay un punto que no hemos tocado, que es la posibilidad de la utilización del Tratado de Libre Comercio con Panamá, del cual no hemos hecho uso en nuestro comprador más cercano que es Panamá, imagínense usted nada más el hecho de que podamos organizadamente, el pequeño productor eh, abastecer un buque de esos que pasan por el canal de Panamá, que dicho sea de paso ahora los están abasteciendo desde Colombia bueno ya solo eso significará como tres o cuatro o cinco contenedores por semana Hacia el canal. Cuando nosotros hicimos la prospección de mercado en Panamá, nos dimos cuenta de que había una ventana de mercado importante para Culantro Castilla en Panamá durante tres meses y estaban la posibilidad de vender tres contenedores de Culantro por semana. Estamos hablando de 60 mil kilos de Culantro por semana. Eso es Eso mucho es Culantro. Mucho. <laughs> Eso es mucho Culantro. Bueno, pero no teníamos cómo tener 60 mil kilos por semana de Culantro en el sur, no había cómo. Entonces se pierden esas oportunidades comerciales. Entonces le decía que el intermediario puede estar muy contento o puede estar muy triste. Está muy contento porque tiene un punto de venta más. Muy triste, en teoría, de si el pequeño productor se puede organizar y entonces sí. Y es el producto. Toda su producción, sí, claro. hay una producción local. Claro. Entonces ahí sí, sí neutralizas un poco el tema. Pero ahí ya vienen entonces otros temas más profundos y es, bueno, sí, el pequeño productor lo organizamos. Le transferimos la tecnología eh, y entre todos aprendemos a sembrar hortalizas en el sur. Y viene la otra parte, el banco y el crédito. Y el crédito. Y entonces ahí empezamos a ver el tema de la banca de desarrollo. Y entonces la banca de desarrollo, tal consta ahora, y ahí le pide hasta la hipoteca de la casa para poder darle un crédito, en el mejor de los casos. Eh, si sí, sí se lo dan, sí, si es que, que es finalmente se lo dan. Claro. ¿Sí? Entonces. Ve que ya se va complicando más el tema. Entonces hablamos ahora de mercado mayorista regional, de un productor que hay que organizar y que hay que capacitar, de que hay que llevar créditos y de que hay que establecer líneas de comercialización, canales de distribución más que líneas de comercialización. Correct. Entonces, aquí la gran disyuntiva es, la producción de sambito, la llevamos al mercado mayorista y luego la redistribuimos con camiones distribuidores que ya el pequeño comercializador llegará con su camioncito, comprará en el mercado mayorista, le pondrá un margen de intermediación, irá a las rutas más complejas del sur, por ejemplo, Puerto Jiménez. ¿Quién va a entrar a Puerto Jiménez? Son 70, 140, 140 kilómetros desde Palmar hasta Puerto Jiménez. Bueno, es una ruta. La otra ruta, Palmar, Ciudad Neili. La otra ruta, Palmar, Zambito, Palmar, Golfito, en Zambito. Zambito, puedes producir cualquier tipo de hortaliza que se imagine, toda la, la hortaliza. Tiene un sistema, un clima que sirve para sembrar cualquier hortaliza. Bueno, la gran pregunta es: ¿bajamos toda la producción de Zambito a Palmar y luego la volvemos a subir? O, ¿O ponemos un mercadito más pequeño en Zambito? Correcto. Para no tener que bajar con toda la carga hasta, hasta, hasta Palmar. Estamos hablando de que el sur necesitará por semana, alrededor de 14 contenedores de frutas, verduras y hortalizas, sin contar todo lo demás complementario a la alimentación. 14, me dijo. 14 contenedores. Esa es la estimación que hay. Pero si uno hace la relación entre los 14 furgones que se necesitan y cuánto es el área de siembra que usted ocupa Correcto. para abastecer esa, esa demanda, usted se dará cuenta de que las áreas que se ocupan son relativamente pocas. Por ejemplo, para darle una cifra que me acuerdo así de memoria, en Ayote, para suplir toda la demanda de Ayote de la zona sur se necesita sembrar 0.34 hectáreas por semana. Es un pedacito. pedacito. Y usted ya surte la toda demanda de Ayote, toda la Ayote, de, Ayote en, en, en la zona. zona sur. Igual para. Tenemos los, los, las proyecciones para. Los 41 productos que identificamos tienen mayor movimiento en el sur. Por ejemplo, en el sur no se podría recomendar sembrar una. una Cosa que se llama el eneldo, porque nadie lo consume. 0% de los encuestados consumen ese producto. ¿Qué, no ¿Qué es eso, Fernando? Es, es como una, una, una hortaliza. Una hortaliza. Una hortaliza que, que sabe muy rico, además. Sirve para ensaladas y hacer todas estas mesas ya, ya no se conoce. No, no se conoce, no, no se consume. No se cero. Permítame hacer una segunda ajá. pausa y ya regresamos y continuamos con este interesante tema. Gracias por acompañarnos aquí en Conciencia. Estamos hablando con el máster Fernando Vázquez sobre mercados de mayoreo eh, regionales. Me comentaba ahora a la hora de la pausa, don Fernando, que ustedes tienen el detalle familiar de consumo. Sí. Eh, de, díganos cifras, que eso es sí, lo que con, nos ha impresionado con, 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 de, <laughs> de, de su plática. Correcto. Eh. Por ejemplo, en, en los estudios que hemos hecho, identificamos cuáles son los productos que consume la población del sur. Y entonces los tenemos en listados de mayor a menor. Por ejemplo, en primer lugar está la papa, que el 97% de la población del Sur consume papa. Alto consumo. De alto consumo. En segundo lugar está la cebolla, en tercer lugar el tomate. Todos estos, papa, cebolla, tomate, chile dulce, eh, brócoli, Culentro, coliflor, me que viene por ahí, no tanto. están arriba del 90% de consumo. Culantro, lechuga, apio, ya bajan a la escala de los 80%. Eh, remolacha anda por el orden del 41%. Y así tenemos para 41 productos identificados en la zona de mayor consumo, que son los que potencialmente podrían estarse recomendando sembrar en la zona sur. Pero igual, si proyectamos esto para la zona de Guanacaste, probablemente el comportamiento sea muy similar. PIMA tiene, por supuesto, los estudios de prefactibilidad. Muy de, similar con, los, con, respecto, al, con al, respecto a los volúmenes a y lo, a los consumos. ¿Eso esperarían ustedes? Eso esperaríamos nosotros, que fueran muy similares. Interesante. Entonces, yo le, le mencionaba ahora hace un rato, por ejemplo, el programa de compras institucionales, que es un programa del CNP que, por ley, es que no es que si quieres, es que por ley tiene que comprarle al pequeño productor. Solo en frutas y verduras, la facturación del año pasado fue, datos reales, 120 mil millones. ¡Qué barbaridad! De esos estamos hablando de que los mayores productos están el tomate, la cebolla, el chile. Entre las instituciones que más compran, obviamente está la Caja del Seguro Social, la fuerza pública, Ministerio de Justicia. Bueno, y, y solo si nosotros solo sumáramos lo que se consumió, lo que compraron en tiempo real, lo que compraron de brócoli, apio y coliflor. Son más de 100 millones de colones entre los tres. Increíble. Cultivos de cortos ciclos. Usted siembra lechuga y 22 días después está cosechando. Usted siembra apio y tres meses después está cosechando. Entonces son cultivos de muy pequeñas áreas, denotan altas inversiones y de altas rentabilidades. Nosotros le seguimos la pista. Yo en un personal le sigo la pista de los últimos 10 años a los precios de las principales hortalizas, precios de nada. Entonces tengo comparaciones, precios de nada, precio Borbón y precio Feria del Agricultor, de los últimos 10 años. Y es impresionante ver cómo los precios son tan estacionales, pero evidentemente estacionales, pero con una connotación importante, en brócoli, culantro y coliflor, a pesar de que es estacional, siempre está alto. Siempre está alto. Con márgenes de intermediación de aproximadamente 80 a 100%. Y tengo los precios de finca. Y ahí entonces el precio de intermediación sí, se incrementa. Se incrementa Pero en, en el 30%. Hemos no, en mucho, en mucho. Muy, mucho mucho más, más que eso. Mucho más. Impresionante. Entonces, ¿cómo compatibilizar todas estas cosas con el desarrollo rural? Claro. Hay muchas opciones. Si nosotros logramos. Que todo este dinero se inserte dentro de la economía local, que el pequeño productor realmente se organice y aproveche todas estas ventajas competitivas que tiene. Por ejemplo, el mercado mayorista del sur tendría una ventaja competitiva contracenada de aproximadamente 300 kilómetros, en lo más caro del rubro, de que es el rubro de transporte. Entonces, tiene 300 kilómetros de competitividad a favor. Bueno, eso, eso hay que aprovecharlo. Ah. Y, y sí, yo podría ir concluyendo diciendo que los mercados mayoristas regionales son una necesidad, eso, el, la población rural lo ocupa, necesita un canal de distribución real, pero que si no hacemos algo conjunto, todas las instituciones que tengan que ver con el sector, el INDER, el MAC, la UCR en lo que le corresponde. Eh, el cenar en lo que le corresponde con el tema del riego claro ¿Sí? si no hacemos un esfuerzo conjunto todo ese esfuerzo por hacer un mercado mayorista regional o varios, porque en, en perspectivas hay tres el sur, Guanacaste y el Caribe, porque en el Caribe también está pensando en hacer otro mercado oh, Ya se lo sí. mencionó el INDER, pero quiero que enfaticemos un poquito el papel del nuevo, del nuevo INDER eh, ¿Usted está optimista? <laughs> pues sí y no Sí, no, porque hay muchas cosas que el INDER todavía no tiene muy claro. Eh, por ejemplo, todavía no está muy claro la, la, cómo se van a confeccionar o ordenar los territorios en cada una de las regiones. Territorios que no necesariamente coincidirán con la regionalización nacional. Entonces, en la región Brunca, tal cual la conocemos, donde está Pérez Celedón y todos los cantones del Sur Bajo, probablemente no haya una sola un solo territorio probablemente hayan cuatro cinco seis o siete territorios dentro de una misma región entonces va a haber una mezcla de municipios por ejemplo van a poner a trabajar si el caso fuera digamos un territorio alto que sería San Vito Buenos Aires que es la zona alta del sur San Vito Buenos Aires entonces estos dos municipios van a tener que trabajar juntos donde la nueva ley de minder les da la potestad de promoción del desarrollo ¿Sí? Bueno, ¿cómo poner a trabajar juntos a dos municipios tan diferentes? Correcto. Con dos problemáticas tan Totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Igual para otros territorios como Guanacaste, donde está un territorio Nicoya, Santa Cruz, Liberia. Bueno, son, ahí son tres municipios. ¿sí? Por ejemplo, nos contaban como anécdota que no fue posible hacer un territorio Tilarán-San Carlos. Por ejemplo, porque Tilarán y San Carlos tienen similitudes comerciales y tienen similitudes climáticas. Eh, porque la gente de San Carlos sencillamente dijo: No, nosotros no somos guanacastecos. ¿no? Y viceversa. Y viceversa. Entonces, ahí empieza a, a ser más complejo el tema de los territorios. Pero bueno, eso es lo que el gobierno definió: esas son las políticas para el desarrollo rural de los próximos años y tendremos que seguir el tema del desarrollo rural territorial. Quiero, quiero que enfaticemos en los últimos, eh, 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 el último minuto el papel de la Facultad de Agroalimentarias en todo esto. Un papel de coordinador, un papel de, de presencia permanente. Mire, yo no sé si lo que voy a decir va a causar roncha, pero hablándolo así como, como, como yo lo digo, que es lo que yo pienso, a mí me parece que la Facultad de Ciencias Agroalimentarias debería asumir en algún momento la extensión agrícola del país. De todas formas, hace muchos años se dejó de hacer extensión agrícola, ¿no? por todas las políticas que han venido dándose, eh, la sustitución de importaciones, la revolución verde, los programas de ajuste estructural, eh, los desarrollos rurales, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde que se empezó con toda esa política, eh, sencillamente se dejó de hacer extensión agrícola. ¿no? Bueno, alguien tendrá que asumir la extensión agrícola. Ahora tenemos la, 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 la papa en la mano, como diríamos. <laughs> bueno, sí, Con un exdecano de la Facultad de Agroalimentarias como, como ministro de Agricultura y Ganadería. Agricultura. Bueno, eso lo hablamos mucho con don Felipe en su momento, siendo el decano. Y, y lo discutíamos muy, muchas, muchas horas, dedicábamos a eso. Nosotros creemos que hay una opción importante que es aprovechar las estructuras existentes, la universidad sin salirse de lo que es su, su gestión, su papel, que claro. es su papel, que es la investigación, la capacitación, la transferencia de tecnología, eso no lo podemos perder nunca. Pero tenemos un aliado estratégico que es para nosotros especialmente importante, el INA. Correcto. Entonces el INA, que no tiene problemas de contratación, que no tiene problemas presupuestarios, porque es una institución que se ha sabido manejar muy bien. En una alianza estratégica, UCR haciendo lo que le corresponde, capacitando a las instrucciones INA, Ina. y el INA haciendo el brazo extendido, haciendo la transferencia. Lamentablemente se nos fue el tiempo, Fernando. <laughs> Vamos a tener que invitarlo a un segundo programa para extendernos un poco más sobre este importante tema. Lo no, con mucho gusto, en el momento que ustedes quieran. Muy amable, gracias. Fernando. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.